Ver. Bueno, alrededor del 85-86% de las bibliotecas son los que realizan ese proceso de estadísticas de los diferentes servicios que elaboran, que proporcionan.
Luego, con respecto al presupuesto partidas, se pudo determinar que hay tres rubros importantes o tres rubros que destacan en esta parte. Se pudo ver que las mayores partidas son para papelería de oficina, ¿verdad? Reportada en un 68% de los casos, papelería para realizar actividades con los estudiantes en un 57,7% y en un 39,1% tienen una partida para el mantenimiento físico del lugar. Okay. Pasando a la tercera variable del instrumento, lo que es el apoyo a la pedagogía, se pudo determinar que el 96,9% de las bibliotecas encuestadas considera a la biblioteca o el CRA como un lugar de aprendizaje, un lugar donde se desarrolla el currículum, ¿verdad? El currículum del país y la necesidad, según el del país, las necesidades según la sociedad actual. ¿Okay? Es de destacar, o sea, que en un 3,1% no consideran a la biblioteca como un lugar de aprendizaje. Fue algo que nos, pues, nos llamó la atención. Luego, con respecto a lo que es el plan anual de trabajo que realizan las bibliotecas escolares, se pudo determinar que en el 81,7%, en su plan de trabajo anual, ustedes redactan un capítulo específico para lo que es el apoyo de enseñanzas y aprendizaje. ¿Okay? Luego, en el 81,8% se determinó que realizan inducción anual para todos los estudiantes, ¿no? Además, en el 86,5% se presenta y se enseña en la biblioteca escolar a todos los estudiantes del centro educativo. ¿Qué quiere decir? O sea, que se le explica a los docentes los servicios, los recursos con que se cuenta, los formatos en que están esos recursos y las actividades que se desarrollan durante el año. Luego también se pudo determinar que el 87,2% de las bibliotecas desarrolla actividades de promoción de la lectura en su comunidad educativa. Y para poder promocionar este tipo de actividades, las bibliotecas tienen espacios informativos, ¿como qué tipo? Pizarras, murales, anuncios y banners. El 76,7% afirma tener este tipo de espacios para poder promocionar todas las actividades y el trabajo que ellos realizan durante el año lectivo. Un dato también que es llamativo es que todavía existe un 5% de las bibliotecas del país en donde la biblioteca o centro de recursos para el aprendizaje es utilizada como un espacio disciplinario o de castigo para los estudiantes. Ok, bueno, aquí está el gráfico, ya les comentaba, un 5% todavía utilizan como un espacio de castigo la biblioteca escolar. Ok, vamos a pasar a la parte de instalaciones y equipamiento. Según los datos que ustedes nos ofrecieron, el 57,5% afirma tener las condiciones adecuadas para el funcionamiento, para brindar los servicios, para atención de usuarios, entre otras cosas. Luego, los espacios con que cuentan las bibliotecas, pudimos ver que lo que es respecto a estanterías, atención al usuario, colección bibliográfica, sala de estudio grupal, entre un 95% a un 80% afirman tener estos espacios dentro de su infraestructura de la biblioteca. Luego, entre un 60% y un 30% afirmaron tener mapotecas, áreas de procesos bibliotecarios y sala de audiovisuales. Okay, aquí en área de procesos bibliotecarios nos llamó la atención porque muchas veces el área de procesos bibliotecarios es el mismo
estante o el mismo lugar donde tienen para atender a los usuarios. No tienen un lugar aparte para poder realizar esta gestión. Y entre un 27% y un 15% afirmaron tener ludoteca, sala de estudio individual, hemeroteca y sala tecnológica. De hecho, la sala tecnológica, solo un 15,4% dijo tener en su biblioteca esta área para el servicio de los usuarios. Ok, con respecto a los espacios destinados para atención de usuarios, podemos ver que el 90,2% tiene mesas de estudio grupal y en promedio tienen 5 mesas por biblioteca. El 40,7% tiene espacios para estudio individual y en promedio tienen 3 espacios de este tipo para lo que es estudio individual. Y el 52,3% tiene espacios destinados para computadoras y en promedio tiene 2 espacios para computadoras. Ahora, todos estos espacios que yo les menciono, solo, bueno, el 52% afirmó que estos espacios son exclusivos para el trabajo propio de la biblioteca. Eso quiere decir que todavía existe un 48% en donde la biblioteca se utiliza para reuniones, para dar conferencias o inclusive se utiliza como un aula más del centro educativo. Para terminar la parte de instalaciones, también se logró determinar que el 50,4% de las bibliotecas cuentan con acceso a internet y que la mayoría de estas se conecta por medio de una red local. Pasando a la parte de funcionarios, podemos ver este gráfico donde se representa el total de profesionales. No, es el grado académico, perdón. En el total de profesionales nombrados en las bibliotecas, el 71,9% dijo tener al menos un bibliotecólogo a cargo de su biblioteca, mientras que el 28,1% restante dijo que su biblioteca no es atendida por un bibliotecólogo, sino por un docente, ¿verdad?, que es un docente con recargo o un docente que se encarga de a tiempo completo de la biblioteca, o por una persona que se nombró por inopia, o aspirante o un estudiante de la carrera. De todas estas personas que nos aportaron información del censo, pudimos determinar los diferentes grados académicos que tienen estas personas a cargo de las bibliotecas. Pudimos ver que diplomado universitario, un 11,1% cuenta con este grado, un 25,4% tiene un bachiller universitario, un 34,2% tiene una licenciatura, un 5,8 tiene una maestría y un 0,1 tiene un doctorado. Y además podemos ver también un rubro de otros que son un 23,4%, en donde encasillamos lo que son estudiantes, aspirantes, ¿verdad?, y otras, como les mencionaba, gente nombrada por inopia. Funciones de los profesionales nombrados, del profesional nombrado. Entre las distintas funciones que ejercen los bibliotecólogos o las personas encargadas de las bibliotecas, podemos encontrar que casi entre un 100% y un 80% realizan funciones como atención de usuarios, ayuda a los maestros, profesores en el uso de recursos bibliotecarios y tecnológicos, también proveer información sobre las nuevas adquisiciones, dar formación en el uso de usuarios y habilidades de información, además ayudar en lo que son procesos técnicos como selección de materiales, compra de materiales, catalogación, ingresos de datos bibliográficos, actualización de página web o blog, entre otros. Entre un 77% y un 70% de las bibliotecas realizan funciones como analizar la necesidad de recursos de la información que tiene la comunidad escolar, participar en la planificación de actividades relacionadas con el currículum, formular políticas para el mejoramiento de los servicios y actividades pedagógicas en lo que es elaboración y ejecución de las mismas. Y entre un 50% y un 33%
siendo las, como las funciones que menos se realizan, encontramos realización de realizan boletines de divulgación y se realiza bibliografías selectivas. Ok, muchas de estas funciones necesitan un proceso importante de gestión y para eso las bibliotecas cuentan con ciertos apoyos. Entonces se logró determinar que para este apoyo a nivel de gestión, las bibliotecas cuentan un 72,4% con un comité de biblioteca, el 59,6% con la ayuda de los estudiantes, un 85,8% tiene la ayuda para la gestión del director, un 74,4% tiene ayuda de los docentes, un 22,1% tiene colaboración de lo que se llaman amigos de la biblioteca y un 1,5% la Asociación de Estudiantes Egresados. En este gráfico de acá podemos ver los porcentajes según la antigüedad que tenga el profesional que estaba a cargo de la biblioteca. Entonces podemos ver que un 42,5% tiene de 1 a 5 años de antigüedad o de experiencia en estas labores. El 17% tiene de 5 a 10 años. El 24,5% tiene de 10 años en adelante. Y además encontramos el rubro de otro, que es un 16%, en donde quedan aquellas personas que tienen menos de un año de experiencia. En la sexta área que evaluaba el cuestionario era la parte de usuarios. Aquí podemos ver, podemos hablar de lo que es la proporción anual, mensual de visita a los alumnos a las bibliotecas. Se pudo determinar que en un 21,4% las bibliotecas tienen de 1 a 50 usuarios mensuales, el 22% de 50 a 100 usuarios por mes, el 16,7% de 101 a 150 usuarios, el 23,9% de 150 a 200 usuarios por mes. Y con respecto al área a las áreas de conocimiento, a nivel nacional se puede apreciar la preferencia por consultar información en el área de lenguaje y literatura, en donde el 87% de las bibliotecas manifiestan que es el área más consultada en su biblioteca. Luego lo que es ciencias naturales en el 71,6% de las bibliotecas y generalidades en el 68,4%, mientras que el área de menor consulta expresada por los encuestados es el área de filosofía, donde solo el 8,3% contestaron o dijeron que es un área que generalmente se consulta en su biblioteca. Además, los momentos en que los estudiantes escogen para poder hacer este tipo de consulta a la biblioteca generalmente es el recreo, ¿verdad? Y eso se pudo ver en el 91,2% de las bibliotecas encuestadas. Luego, con respecto al otro tipo de usuarios, porque la biblioteca bien sabemos que están los usuarios que son los estudiantes, pero también tenemos al personal docente, podemos ver que el 32,6% de las bibliotecas dijo que a su biblioteca llega entre 0 y 25% los docentes de la institución. El 30,1% dijo que era entre el 25 y 50% los docentes. El 23,3% entre un 50 y 75% de los docentes, y solo un 12,2% manifestó que a su biblioteca llega entre un 75 y 100% del personal docente de la institución. Ok. Entre algunos programas específicos que se desarrolla la biblioteca a nivel escolar para apoyar la gestión pedagógica, podemos encontrar el programa es como de la promoción de la lectura, prácticamente un 90% de la biblioteca realiza este tipo de programas. También podemos ver promoción de la investigación, formación en estrategias de búsqueda de información y desarrollo de materiales didácticos con actividades para el desarrollo de la biblioteca escolar OCRA. Y solo en un 27,5% se promocionan técnicas de estudio. Luego, entre las estrategias que, como vemos acá en este gráfico, ¿dónde está el apoyo de lectura? Perdón.
Entre las estrategias para incentivar el uso de la biblioteca escolar, encontramos que las bibliotecas utilizan la difusión de servicios, ¿verdad?, de la biblioteca, y lo hacen de manera personal, lo hacen de aula por aula. Esto en un 77,8% de los casos. Luego se da la elaboración de material informativo de los diferentes servicios en un 70% de los casos, y solo un 18,4% se utilizan los medios tecnológicos, ¿verdad? O sea, se hace difusión de los servicios de la biblioteca por medio de Facebook, página web o blog. Este gráfico que representa esa parte de ahí. Y para ir terminando con la parte de datos, encontramos al área de lo que son colecciones. El tamaño general de las colecciones de las bibliotecas, vamos a ver que oscila, por ejemplo, en el 15,2% de las bibliotecas entre 1 y 500 ejemplares, en un 15,7% de 501 a 1000 ejemplares, en el 18,2% de las bibliotecas tienen de 1000 a 1500 ejemplares, y en el 50,8% dicen tener de 1500 ejemplares en adelante. Ahora, esta colección bibliográfica, ¿cómo está compuesta? Como podemos ver aquí en el gráfico, en el 98,4% tienen libros impresos, un 67% tiene revistas impresas, el 17,6% tiene libros digitales, el 2,1% revistas digitales, el 73,8% tiene materiales especiales, como cuáles, como CD-ROMs, DVDs o mapas, y en un 16,1% tiene materiales o recursos virtuales, ¿verdad?, que son documentos propios de la institución en formatos como Word, PDF o algún otro tipo de formato. La mayoría de los recursos proceden de donaciones. En un 85% de los casos, en un 11,9% provienen de compras, y en un 0,3% de lo que es canje. El número de ejemplares adquiridos, ese dato es correcto, es del 2011, porque como la encuesta el cuestionario se pasó en el 2012, se preguntaba por cuántos ejemplares adquirieron el año anterior. Entonces ese dato es 2011. En promedio, las bibliotecas adquirieron 197 ejemplares, ¿verdad?, por biblioteca en el año 2011. Y para ir finalizando, las áreas de conocimiento que manifestaron a nivel general se deben actualizar en las bibliotecas son lengua y literatura, en un 76,4% de los casos, geografía, historia y biografía, en un 78%, y ciencias naturales, en un 79,5%. Mientras que en las que se consideran menos necesarias actualizar o incluir nueva bibliografía son el área de religión en un 39,4% y el de filosofía en un 39,2%. Okay. Con eso terminamos la parte de los resultados. No queda más de mi parte que agradecerles por estar acá y que tengan buena tarde. Gracias. Bien, agradecemos a Leonel por su presentación. Desde ya y durante todo el mes de junio habrá un periodo de socialización de este censo. Entonces pueden solicitar una presentación al señor José Pablo Mesa al 2527-2346. También lo pueden hacer a su correo, repito el teléfono, 2527-2346. Y al correo electrónico jmesap@uned.ac.cr. Sería con la carrera de bibliotecología también, que se pueden contactar ahí en la UNED. Antes de terminar esta actividad, nos han solicitado un espacio para hacerles la presentación del proyecto del concurso Mi Cuento Fantástico.
Esta presentación está a cargo de la señorita Melissa Arias, coordinadora general de Amigos del Aprendizaje de ADA. Muchas gracias, buenas tardes. Como lo mencionaba la compañera, mi nombre es Melissa Arias, yo pertenezco al equipo de trabajo de Asociación Amigos del Aprendizaje, o ADA. Voy a contarles un poquito pues, de qué se trata el proyecto que queremos compartir hoy con ustedes. Sin embargo, pues es conocido por todos que una de las iniciativas que tiene el Ministerio de Educación Pública actualmente es el fortalecimiento de los procesos y las capacidades de lectura y escritura. Y precisamente ADA tiene un proyecto con el que podemos unir esfuerzos. En este momento vamos a lanzar la quinta edición de este proyecto. Es un concurso, tal vez algunos de ustedes ya lo hayan escuchado, es el concurso Mi Cuento Fantástico. Quiero presentarles para iniciar el video de la cuarta edición de los ganadores del año pasado, pues para compartir un poco con ustedes de qué se trata y pues ya contarles en forma más concreta después del video sobre los detalles del concurso. Pueblo Chico era una pequeña comunidad de agrícola incrustada entre hermosas montañas. Poblada por casitas blancas, plantas y flores, aire puro. Hasta que un día, junto con el tiempo de salir a la escuela, también escuché una voz de alguien, que a través de un altavoz anunciaba refrescos gratis y trabajo para los pobladores. Me llamó Jorge Luis López, de la Escuela Napoleón Quesada Salazar, y estaba en la sección 6-2. Yo estaba pensando, bueno, me puedo escribir el cuento, no un tema libre, me puedo saber tratar, así que yo escribí, el ambiente. Y me acordé también Iberia, las montañas. Así que junté esos dos temas para hacer un remolino de ideas lógicas para que tomaran en cuenta el medio ambiente. Es un cuento bastante, muy acorde para un estudiante de sexto grado, con un vocabulario muy rico, con un vocabulario un poco elevado. El estudiante tiene una ventaja muy grande, que es un estudiante que lee bastante. Entonces, obviamente, él llegó en ese momento y creó un cuento y yo nada más le ayudé un poco a que él lo terminara como quien dice de pulir. El progreso llegó al pueblo y con ello una enorme cantidad de basura sin darnos cuenta pasó a formar parte de nuestro diario vivir. El que más sintió el cambio fue el silencioso río, que desde siempre había estado allí como fiel guardián, pero que ahora empezaba a gritarse descontento porque la vida ya no fluía transparente en él. La comprensión de lectura, muchos estudiantes no lo hacen y es muy importante porque le sirve ¿para qué? Para que aprenda a desarrollar, para que aprenda a analizar, que es lo importante. El profesor me inspiró mucho. Honestamente, yo iba a escribir otro tipo de cuento de contaminación, pero yo me acordé en ese momento y dije, profe, no es algo así poco creíble. Y me dice el profe, Jorge, usted puede, usted es capaz de todo lo que se proponga. Así que dejé que fluyera. La inundación se había llevado todo y nos aguardaba una ardua tarea por hacer. Empezamos a organizar y en poco tiempo logramos recuperar la simplicidad de la comunidad. Volvimos a ser los vecinos felices y solidarios amantes de la naturaleza que solíamos ser.
y desde aquel día no puedo ignorar un envase plástico tirado en el suelo y me detengo a recogerlo, aunque no lo haya tirado yo. Como parte del jurado, para mí la calidad de esos cuentos a mí me impresionó al darme cuenta que niños de quinto y sexto grado, que son los que yo revisé, en realidad han podido expresar de manera coherente sus ideas, han podido tomar temas relevantes de la discusión a nivel nacional y a nivel mundial. El tema del ambiente es un tema relevante para ellos y lo han hecho de una calidad excelente. Había una vez una ciudad llamada Cartuchera. En ella vivían lapiceros, correctores, marcadores, borradores, lápices, gomas, tijeras y lápices de colores. Había un héroe llamado Super Tajador. Su nombre verdadero era Mike. Él se ponía un antifaz de goma y una capa roja. Me llamo Jeffrey Vargas Hernández. Mi escuela es el Sagrado Corazón de Jesús y estoy en cuarto grado. El cuento se desarrolló en el salón de clase a partir de un proyecto anual donde se les entrena a los niños en estrategias y técnicas para que logren una composición escrita coherente y eficaz, ¿verdad? Un día, un villano llamado Lapiloco, al que todos los policías ni el OIJ, objetos inesperados por los niños podían atrapar, aterrorizaba a todos en la ciudad, jugaba bancos, cartucheras, bolseras y tiendas. La idea del cuento se me ocurrió de un tajador verde que tenía un compañero en la clase. Porque es que los tajadores le hacen puntar los lápices, entonces de ahí saqué la idea cuando el super tajador le hace punta al lápiz loco. Me parece importante que existan iniciativas como las de este concurso, porque siento que en este momento a nivel nacional lo que es la parte de lectoescritura es deficiente en los centros educativos y hasta en los mismos adultos, ¿verdad? Entonces sí creo que es necesario estimular la lectura y la escritura. Entonces una junta con los habitantes se preguntaron, ¿quién se atreve a enfrentarse a la pindota? Un momento se lo dijo, yo me atrevo, él era super tajador. Super Tajador le puso un alto haciendo de punta y Lapiz Loco se hizo tan chiquitito que se le fueron todos sus poderes y lo metieron a la cárcel. Un día reveló su identidad secreta y todos se dieron cuenta que él era Michael Asegurador. Y hasta cierto punto se siente uno estimulado a continuar con trabajos como este, porque uno hace cosas como estas o diferentes dentro del salón de clase, pero no esperando a que lo... ¿verdad? A que lo reconozcan, y los mismos estudiantes también. Para el grupo a nivel general fue muy importante, y para Jeffrey. Cuando gané el concurso me sentí muy emocionada y feliz. Me siento alegre, feliz. Bueno, como les comentábamos, en realidad no quería ser yo la que les comentara de primera mano, quería que fueran Jeffrey y Jorge Luis, los dos primeros lugares de la edición del concurso del año pasado, quienes les contaran un poco lo que significa el concurso en la vida de un niño, en este caso de un niño ganador, pero cientos de cuentos nos llegaron, nos inspiraron el año pasado y realmente pues fueron cuentos que fueron impulsados por un docente en el aula, en una escuela, en este caso pues este año en alianza con este departamento estamos promoviendo que ustedes bibliotecólogos se puedan involucrar y sean promotores, motores del concurso en sus instituciones también. AA es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, fundada ya desde el año 2001. Su misión es mejorar las oportunidades educativas de los niños costarricenses y potenciar así su participación en la sociedad del conocimiento. Este proyecto de Mi Cuento Fantástico es un proyecto de uno de los ejes de trabajo de AA, y pues lo que queremos con él y con otros proyectos es promover
la capacitación docente, el involucramiento del personal de las escuelas, en este caso como ustedes, y el desarrollo así de la destreza o el mejoramiento de las capacidades de lenguaje y lectura, de lectoescritura en este caso, como base del éxito escolar. Esto es un desafío nacional, yo no se los tengo que contar a ustedes, ustedes están en las escuelas y son las personas que de primera mano sienten las dificultades que tenemos, el reto, el desafío tan grande que es desarrollar esa capacidad de leer y escribir bien, con comprensión, con suficiente expresión gráfica. Y además estas son capacidades que son claves para luego poder insertarse en una sociedad del conocimiento. Entonces tenemos un desafío enorme en este caso, donde es preciso que un niño logre, sí, poder decodificar y poder tener ciertas capacidades de lectoescritura, pero necesitamos que pueda razonar, que pueda comunicar sus ideas con coherencia para que logre desempeñarse con éxito en la sociedad y acceder cada vez a mejores y mejores oportunidades. Según los resultados de nuestro país en el programa para la evaluación internacional de los estudiantes PISA, son sus siglas en inglés, nuestros jóvenes tienen un nivel apenas básico, como lo decía la docente en el video, básico en temas de comprensión de lectura. Y esto es un desafío muy grande para nosotros como docentes, es un desafío muy grande para los directores de las escuelas, para ustedes como bibliotecólogos en general, que tienen estos chicos dificultades para interpretar y para explicar lo que leen. Entonces, pues en este caso, lo que queremos es potenciar estas destrezas en la niñez, y la herramienta principal, o al menos una de las herramientas principales que nos indican múltiples investigaciones, tanto a nivel internacional como nacional, es un cambio de paradigma en el concepto, en la enseñanza y el aprendizaje y la práctica de la lectura y la escritura. Y con el concurso, pues queremos potenciar una herramienta que en el aula nos ayude a llevar la escritura más allá de copiar, a expresar creativamente nuestras ideas, como en este caso vieron ustedes en el aporte de Jeffrey y Jorge Luis. El concurso viene a solventar en parte este desafío tan grande que tenemos, es una herramienta que podemos utilizar en las escuelas. Pretendemos que el concurso, y pues así lo hemos visto en ediciones pasadas, impacte la niñez estimulando su creatividad, su capacidad expresiva y sus destrezas en la lectoescritura. Son docentes que nos cuentan que a través del concurso les ha entrado aire fresco en el aula en cuanto a la escritura. Son chicos que se han motivado montones y que más allá del concurso quieren comenzar a escribir cada vez más y mejor, impactando en las aulas. ¿Por qué? Porque queremos trabajar en conjunto con el docente. Este no es un concurso que manda al niño a escribir en su casa con apoyo de sus papás, o sus papás con el apoyo del niño, que también pasa muchas veces. No, queremos que esto suceda en la clase, queremos que suceda en el aula con el apoyo de los docentes, que sea un instrumento pedagógico para ustedes, para motivar a sus alumnos a escribir, que es algo que nos cuesta mucho. Muchos de nosotros nos enfrentamos con alumnos que son escritores emergentes en primero o segundo grado, o también con escritores ya en cuarto o quinto grado, y nos dicen, ay no niñas, qué pereza escribir. ¿Verdad? Esto es una herramienta que de verdad motiva a los chiquitos para escribir y nos ayuda a nosotros como docentes a tener ese liderazgo que ellos necesitan de nosotros en este proceso. Si estos chicos logran desarrollar sus capacidades de forma exitosa, definitivamente tendremos ciudadanos que son más capaces de proponer sus propias ideas e involucrarse de forma activa en la sociedad del conocimiento. Esta, como les digo, es la quinta edición del concurso, Mi Cuento Fantástico. El concurso no es solamente de ADA, el concurso es producto de alianzas múltiples de socios que han excedido nuestras expectativas en cuanto a su aporte. Uno de ellos es la UNED, que realmente se ha comprometido muchísimo en el apoyo de este concurso. En general en Mi Cuento Fantástico, en sus pasadas ediciones, pero también en otras iniciativas que desarrolla en conjunto con ADA, como lo son los cursos virtuales, los cursos en línea, que hay precisamente uno de escritura creativa y se están en este momento promoviendo, hay otro de comprensión de lectura y recientemente se sacó un nuevo curso para preescolar. Entonces, pues la UNED ha sido un aliado muy importante en este caso, definitivamente pues con el apoyo del Ministerio de Educación Pública, hemos trabajado con la comunidad de comunicadores, con la empresa de comunicadores a nivel nacional y hemos formado una alianza con Libros para Todos, esto es Grupo Nación. Ellos nos ayudaron a partir del año pasado sobre todo a crear una antología de estos cuentos ganadores.
¿Por qué? Porque queremos difundir y premiar los cuentos ganadores, sí, pero porque nos cuesta mucho a nosotros como docentes tener cuentos a la mano de buena calidad y que sean accesibles en precio. Las antologías también son una herramienta para nosotros y se distribuyen a todas las escuelas que participan en el concurso. Se arman antologías y se distribuyen los cuentos a las escuelas y realmente pues esto ha sido una herramienta muy linda, ha sido una inversión grande para que sean antologías no solo de cuento digitado, son antologías que realmente llaman la atención de los alumnos en cuanto a ilustración y en cuanto a diagramación. Y además existe una versión digital de las antologías. A través de la página de ADA lo pueden ustedes encontrar porque es una herramienta que pues, en muchos de los centros de recursos o en muchas bibliotecas ustedes ya tienen el recurso para poder ofrecer a sus alumnos a través de internet y pueden accesar la antología, es animada, tiene todos los cuentos y es, de verdad que es un recurso muy valioso. El concurso está dirigido a alumnos de tercero a sexto grado. Pues consideramos que a partir de esta edad ya tienen una capacidad escritora suficiente para componer su propio cuento. Si quieres retrocedemos a la diapositiva anterior, gracias. Ahí. Estos chicos se agrupan en dos categorías para que la premiación sea justa. Hay una categoría de niños de tercer y cuarto grado y una segunda categoría ya para escritores más habilidosos en quinto y sexto grado. Es indispensable que los cuentos se redacten en el aula, como les comentaba, con la guía de los docentes. En el caso de ustedes, estamos promoviendo activamente que ustedes como bibliotecólogos apoyen la organización de concursos internos en las escuelas. Las ediciones pasadas nos han demostrado que la mejor forma en que el concurso sale adelante es cuando hay un concurso interno a nivel escolar y los ganadores vienen al concurso nacional. Y además, ganen o no, esos alumnos ya se vieron beneficiados por un concurso y un proceso de motivación interno positivo. Entonces, pues los instamos a que ustedes sean ese motor que lleva esta iniciativa a las escuelas y lleven adelante esto, el concurso. Se necesita un abanderado. Yo les cuento de primera mano, hemos visitado muchas de las escuelas en donde se ha realizado el concurso. Identificamos las escuelas de donde vienen los ganadores y esas escuelas se caracterizan por tener un líder, un abanderado que llevó adelante el concurso, que se preocupó por pulir esos cuentos, que dio apoyo suficiente a los docentes a través de los recursos que hay en la página web. Hay un video sobre cómo crear un cuento, cómo ir desarrollando paso a paso, cómo poner el cuento en internet, que a veces todavía son cosillas que nos cuestan un poco, pero sí los instamos a que ustedes sean ese abanderado líder que lleve adelante el proyecto para beneficio de sus escuelas y de sus alumnos en general. La participación en el concurso es 100% en línea, no recibimos por un tema de orden y logística y de tiempo de llegada del cuento, no admitimos cuentos por correo postal, admitimos todos los cuentos a través de un enlace digital, es sumamente sencillo, se colocan los datos del docente, participante y del niño y se sube el cuento, se puede cortar y pegar, copy-paste, como dicen muchos, al sitio y ahí suben el cuento de sus alumnos, no es necesario que tenga ilustraciones ni nada, porque lo que valora la rúbrica es la composición del cuento. Entonces, hay una participación 100% en línea. Hay un jurado que se ha mantenido bastante estable, ustedes oyeron ahora a don Gilberto como parte del documental que se realizó en la edición pasada, selecciona 6 ganadores, 3 por categoría, primero y segundo y tercer lugar por cada una de las categorías. Y a partir del año pasado, de la cuarta edición, fue imposible quedarnos ahí, porque como decía don Gilberto, la calidad de los cuentos era excelente como para dejar tantos chicos por fuera. Entonces, a partir del año pasado, iniciamos con el otorgamiento de 24 menciones honoríficas. Todos esos chicos fueron premiados a manos de don Leonardo Garnier, el señor ministro, el año pasado. Es un gran orgullo para estos chiquitos sentirse tan reconocidos a nivel nacional, es una oportunidad muy grande y el concurso ha decidido premiar no solo a los niños escritores, ha decidido premiar a los docentes, a los bibliotecólogos y a las escuelas que logren participar detrás de estos ganadores, que obtengan estos primeros 3 lugares. Es un concurso que ha tenido amplia difusión de medios, por eso les contaba sobre la alianza con comunidad. Y como les contaba anteriormente también, estos cuentos se publican en una antología, esa es la portada de la antología que vemos acá, y la ilustración de la antología representa algunos personajes
el jardín de mi abuelo, en general pues ahí se ven representados algunos temas de los piratas y cosas fantásticas que salieron en los cuentos. Hay muchos cuentos de niños ya preocupados por su realidad social, o en el caso de Jorge Luis, por su comunidad contaminada. Y se publican, la verdad es que se han publicado a través de esta antología y han sido un gran recurso para niños ganadores y niños nuevos concursantes. Esta antología también está disponible de forma digital y es de acceso gratuito. Si quiere me ayuda, pasamos a la próxima. Estimamos que el concurso va a ir creciendo cada vez más, así como lo ha hecho hasta ahora. Iniciamos, pues aquí están los datos a partir del 2012, con 174 docentes y 3.480 niños participantes. Ya el año pasado lo proyectamos a un número mucho más grande de lo que habían sido las ediciones anteriores, y proyectamos ir abarcando cada vez una población mayor. Entonces, pues ha habido una tasa de crecimiento importante, y este año nos estamos preparando, estamos reforzando sistemas, jurados, recursos, etcétera, porque sabemos que va a crecer aún más. El lanzamiento oficial del concurso 2013 es el jueves 18 de julio, en un evento que se va a realizar en el edificio metálico, y pues la información va a estar disponible en el sitio que les comentamos ahí. En el Facebook de ADA también hay constantemente una renovación de la información, y a partir de los primeros días de agosto tenemos disponible el enlace para que puedan inscribir los cuentos. Pues con esto les agradecemos a ustedes el espacio, el tiempo, y a todos aquellos quienes hacen posible año con año el concurso Mi Cuento Fantástico. Así que los esperamos ver este año presentes en el concurso. Muchas gracias. Gracias a Melissa Arias y a lo que es la Asociación Amigos del Aprendizaje. Bien, agradecerles a todos su presencia, a los representantes del Ministerio de Educación, las autoridades universitarias, a todos los bibliotecólogos y educadores que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Como saben, en la página de la OEI va a estar disponible el censo para los que lo necesiten, y si quieren más información se comunican con la carrera de Bibliotecología de la UNED. Que tengan muy buenas tardes, y para finalizar los invitamos a disfrutar de un refrigerio. Muchas gracias.